¿Has sentido que el tiempo pasa muy rápido, que no te alcanza para nada, que hay muchos cambios en la vida, que viene un aprendizaje detrás de otro y que ya no aguantas más aprendizajes? ¿Te falta motivación, cansancio constante, ansiedad, que tus proyectos no se dan, que todo lo que sueñas no se lleva a cabo? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy está con nosotros esta hermosura de mujer, María Elvira Pombo, terapeuta con Ángeles. Qué bueno saludarte, estar contigo y que nos regales tanta información que aporta tanto a la vida. Yo feliz, como siempre, de escribir contigo después de tantos años otra página de este maravilloso diario. Y que Gracias. sean muchos, muchos más. Así es. Y así será. María, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que de verdad. Estamos viviendo como tantas emociones y tantas cosas al mismo tiempo. Lo hablamos un poquito la vez pasada, pero yo creo que es importante retomarlo. Y es, estamos elevando la vibración. Está el planeta vibrando, que se elevar la vibración, más amor, menos miedo. Y para más amor tenemos que soltar nuestros miedos, nuestras creencias limitantes. ¿Y dónde las experimentamos? Pues sobre todo en las relaciones familiares y en las situaciones que estamos aguantando, el aguante. Tú me decías ahorita que ya no es la época para estar aguantando y para hacer lo que no nos gusta, que tenemos que sentirnos bien, amarnos a nosotros mismos. Esto viene como a a llenar este nuevo ciclo. Sí, es que esta más amor parte del amor propio. Yo si yo no me quiero a mí no puedo querer a los otros. O la forma en que quiero a los otros viene con condiciones, esperando que que me completen, que me den lo que no he sido capaz de darme a mí mismo con unas expectativas. Entonces, parte del cambio es el amor propio. ¿Cómo te estás tratando a ti mismo? Pues el amor propio tiene muchas facetas, pero las que, principales que estoy viendo ahorita en mi consulta y en mis cursos es obligarse a hacer cosas que no quiero hacer. Cargar a los demás. Eh, las relaciones eh, familiares o personales, no poner límites. Defenderse en vez de poner límites desde el amor. El cuerpo nos está mostrando. Ese cansancio, lo que nos dice, y a mí me encanta eso, es que no podemos seguir haciendo las cosas por obligación. Lo que no disfrutamos, lo que no nos resuena, lo que no nos motiva, no vamos a tener la fuerza para hacerlo. Y si lo hacemos, nos va a cansar. María, ¿y cuál es la diferencia de defenderse y poner límites sanos? Bueno, empecemos entonces con eso, el amor propio, esto que estamos trabajando. Quererme a mí mismo, porque lo, que, lo mejor para mí es lo mejor para todos. Poner límites sanos, y eso es una frase de cajón, pero vamos a ser prácticos. Hay. Una, hay una diferencia entre poner límites y defenderse. Cuando yo me defiendo es que me siento atacado, estoy aceptando un ataque. Entonces si yo me defiendo, me estoy enganchando con esa energía de ataque. Los límites, no hay defensa, hay claridad, hay un compartir cómo me siento. Entonces en este momento en las relaciones estamos aprendiendo a decir que no de una forma armoniosa sin esperar que el otro esté de acuerdo y sin miedo a la reacción del otro. En las relaciones cuando tengamos miedo a la reacción del otro o nos sacrifiquemos a nosotros para mantener la armonía en las relaciones no va a fluir. Y a cuando lo, que lo le tengas sabes, miedo, cuando lo sabes qué? Cuando sabes que realmente es por complacer al otro, así tengas que poner en riesgo lo que tú sientes. Tú lo sabes porque te sientes incómodo. Es que cuando uno está complaciendo al otro lo hace por angustia. Uno dice, es que se va a poner bravo, o oh, es que pobrecito, o oh, es que yo tengo esto y él no tiene, o ella no tiene. Es que, <coughs> perdón, cuando yo lo hago, porque espero una reacción en otro, pero no me siento bien haciéndolo, haciéndome la pregunta, si fuera absolutamente libre, ¿haría esto? Y si uno dice no lo haría, es porque me estoy obligando. Entonces la forma de poner límites, una es compartir cómo me siento. O sea, si sabes que cuando tú dices eso yo siento una rabia, cuando yo pongo la emoción por enfrente, en vez de actuarla, sino la pongo, estoy poniendo un límite. Porque tengo rabia porque siento que, que no está siendo honesta, por ejemplo. María, ¿y cómo detectas? O, o de todas maneras hay que prestarle la suficiente atención. ¿Cómo detectas que eh, yo no quiero salir contigo porque a mí me gusta estar en la casa, porque me siento mal cuando comparto con, eh, con otras personas, pero es una creencia que tengo en mi subconsciente? ¿O cuando realmente es que debes poner límites ahí? ¿O no importa, el mensaje es el mismo? ¿Es como no, te sientes? No, es este, esa pregunta me encanta. Eso es parte del amor propio, ser honesto conmigo mismo. O sea, yo verdaderamente, y eso no tenemos práctica. No tenemos práctica en permitirnos sentir porque o la culpa lo tapa o el deber ser lo tapa o no, yo no, no tengo derecho a pensar eso o soy, estoy siendo egoísta si pienso eso. Entonces es la honestidad conmigo. Entonces me tengo que preguntar por qué verdaderamente no quiero ir. Y eso es un ejercicio. ¿Será que no quiero ir porque prefiero quedarme descansando o será que no quiero ir porque tengo miedo a que me juzguen? Pero eso solo viene de la honestidad con uno mismo. Y decir, y si no sé, pues si no sé también está bien, pero mientras no sepa, prefiero no ir. Pero te sientes incómodo, es y decir, esa es la señal. Exactamente, pero es parte del amor propio es aprender a oírnos a nosotros. O sea, ¿tú podrías confiar en una amiga que no te oye? No. No, una amiga que tú le estás contando algo y empieza a mirar para arriba y se distrae o te o empieza a hablar de ella misma y no te contesta? Eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos. No nos oímos, por lo tanto no podemos confiar en nosotros. Cuando yo no puedo confiar en que yo me cuido a mí misma porque no me oigo, porque no pongo límites, entonces me empiezo a buscar que los otros me cuiden. Y en ese momento me desempodero porque necesito que el otro actúe de cierta forma para que yo me sienta bien. Entonces, partimos de que esta invitación de despertar de conciencia, que suena a, a frase de cajón, el despertar de conciencia que estamos viendo, que tú decías al principio, que es el cansancio, la desmotivación, los aprendizajes uno tras otro, las relaciones súper movidas, lo que nos está invitando es a, vamos a organizar tu vida. Deja de... Vivir desde el miedo y vivir hacia el afuera y empodérate. Y eso tiene un regalo divino. Que entre más soy yo auténtico y dejo el deber ser y empiezo a ser yo y a quererme a mí, atraigo más cosas maravillosas, me conecto con lo que corresponde y mis sueños y las oportunidades fluyen. Entonces es una invitación al amor propio a ordenar, a poner límites y a oírnos y ser honestos con nosotros mismos. Y, y nos pasan cosas lindas y nos pasan cosas no tan lindas que no nos gustan aprendizajes. Pero siempre estamos como en esa vibración que se conecta con la vibración que emite una frecuencia. Claro, es que nosotros somos imanes, atraemos lo similar. Entonces es muy importante hacer conciencia de qué estoy pensando y sintiendo. Los pensamientos generan las emociones. ¿Qué estoy sintiendo porque atraigo lo similar? Pero entonces hay gente que se asusta y dice, no, pero si estoy de mal genio, atraigo más cosas. Para ¿Que me hacen de mal genio? Pues sí, si lo haces inconscientemente, pero si lo haces consciente y dices tengo mal genio, me voy a oír, ¿a qué le tengo miedo? Acuérdate que la rabia es, es una percepción de injusticia y digo voy a sentir esta rabia con la intención de sanarla y encontrar su mensaje, entonces ahí atraigo sanación, estamos en un momento en que ya no nos dejan desviarnos de la atención, o sea, lo que hablamos ahorita y es si una amiga me dice, "Ay, vamos a almorzar que necesito hablar contigo", y yo en mi corazón siento, "Sabes que no, no siento que quiero ir o tengo algo más que siento para mí es más importante", y yo tengo la posibilidad de decidir y así es sencillo. Si lo hago porque pobrecita o porque qué susto que se ponga brava conmigo o por cualquier razón que vaya en contra de lo que yo quiero hacer, eso que le temo lo estoy atrayendo. Entonces, ¿qué pasa? Digo que sí por miedo, porque no quiero que se ponga bravo, porque pobrecita. ¿Qué pasa? O el almuerzo no se da, o si llegó el almuerzo, eso a lo que le temía va a suceder. Vamos a pelear en el almuerzo. Entonces, no podemos hacer nada. En este momento, la vibración está dándonos un regalo que puede ser que nos incomode, y es: nada que vaya en contra de ti va a fluir. Por eso estamos cerrando ciclos. Antes podías quedarte en un trabajo 10 años aburrida. Ahora ya no. Ahora ni en las relaciones ni en el trabajo lo que la zona de confort desapareció. O estás feliz o sientes una infelicidad profunda y esa infelicidad profunda es importante porque eso la llamo yo el, por la saturación. Solo cuando yo estoy aburridísima o con un dolor profundo me abro a hacer un cambio en mí. Y eso a veces es necesario. Si no lo he hecho antes, pues esta situación me llevará a vivirlo para hacer el cambio. Es que a veces estás aburrida y sabes que tienes que hacer un cambio, que tienes que hacer un cambio, que tienes que hacer un cambio y no lo haces. Entonces llega como un golpecito más duro por detrás que te obliga a hacer el cambio. Exactamente. Y a veces uno dice: Mire lo que me pasó. Nada te pasó. Ya te lo habían anunciado. Tú misma te lo habías. O sea, tomaste la decisión de no hacer algo y. Básicamente, la energía te empujó. Si yo estoy aburrida en un trabajo, voy a terminar saliendo del trabajo. Es cuánto duro aburrida en el trabajo lo que estoy cambiando, pero no estoy cambiando el resultado, porque si yo estoy aburrida, el trabajo va a cerrar el ciclo. María, hay mucha gente que ahora siente que la vida no tiene sentido, eh, le falta mucha motivación, nada lo entusiasma. Y si uno no le da un sentido a la vida, pues imagínate con qué ganas se levanta cada día a hacer todo lo que tiene que hacer, a disfrutar lo que tiene que disfrutar. Entonces te pregunto aquí bajo dos premisas, ¿la vida no tiene sentido y nosotros le damos el sentido o siempre hay un sentido? Me encanta la pregunta porque yo creo que en esta nueva vibración, una de las cosas que estamos compartiendo todos es esos momentos de no encontrarle sentido a la vida, de no querer levantarse de la cama, de ese cansancio, de esa sensación de lucha, cada uno en un escenario distinto, pero se repite en diferentes escenarios de la vida. Estamos siendo invitados a que, ¿cuál es el sentido de mi vida? Uno se pregunta, wow, eso sí, pues los filósofos pasaron miles de años tratando de decir cuál era el sentido de la vida. Pero yo te puedo decir desde mi experiencia que en esos momentos de desmotivación lo que estamos llegando es a, es a un punto de saturación. ¿Qué es saturación? Lo hablábamos ahorita. Saturación es tengo que hacer un cambio. Es una invitación a hacer un cambio. Un cambio de perspectiva, un cambio de decisiones. Ir adentro y buscar adentro y dejar de esperar que la afuera me solucione. Las leyes universales que tanto hemos hablado, Diana, son iguales para todo el mundo. Y está en nosotros decidir cómo vivimos y cómo funcionamos. La ley de la intención es la misma para todos. La ley del bienestar es la misma para todos. Está en nosotros decidir qué hacemos con eso. Mi consejo para estos momentos de grandes cambios y de despertar es, si están desmotivados, empiecen por descansar físicamente asegúrense de que el cansancio físico no sea uno de los factores, porque no hay nada y, y lo está viviendo mucha gente, estoy agotada, no puedo más, entonces descansar, dormir y esa creencia que si no hago, no logro, entonces todo el mundo sigue empujándose y en una lucha, entonces dense los espacios para descansar. Una vez hayan descansado físicamente, podemos entrar a mirar qué es lo que me está diciendo esta saturación, este nivel de desmotivación. ¿Qué es lo que siento que no he logrado o que quiero que sea distinto en mi vida? Esa claridad sin culpar a otros, ¿no? Porque era lo que hablábamos ahorita del dicho fuera de cámara, es si culpas a los demás de tus fracasos, bien puedes atribuirles tus éxitos. Es que somos de un cómodo, entonces yo estoy infeliz porque mi jefe es un tal por cual. Pero cuando me ascienden, eso lo hice yo. No, todo es el resultado de mí culpar a los demás o esperar un cambio en otro para yo estar bien. Es desempoderante. Y eso lo está viviendo mucha gente. Estoy esperando que mi pareja cambie para estar bien. Idealizo el futuro para poderme quedar en el presente. Estoy esperando que me cambie en el jefe o que me salga otro trabajo para estar bien. Y eso nos está llevando al otro empujón de la conciencia y es el presente, el presente, el presente. Tenemos que vivir el presente. Al pasado vamos a aprender, al futuro vamos a soñar, pero no soñar desde la escasez, sino agradeciendo lo que existe hoy y soñar desde, uy, me merezco aún más, no lo que me falta. Pero la gente lo que hace es irse al pasado para arrepentirse y al futuro para sentirse ansioso de todo lo que puede pasar. Entonces, esta nueva vibración nos dice el presente. ¿Qué existe hoy? El presente tiene todas las respuestas. El arrepentimiento no existe. Si sí, yo creo que si hubiera actuado distinto, hoy estaría mejor. Eso es una suposición. Lo que sí puedo decir es que aprendí. Si vuelvo a vivir una situación similar, ¿qué haría diferente? Y de aquí en adelante hacerlo distinto. Eso corrige inmediatamente. Y al futuro, vuelvo a decir, no se vayan a la escasez. La gente se está yendo a la escasez al futuro. Lo que me falta, lo que no voy a lograr. No, al futuro me voy a soñar, comprendiendo que ese sueño es construir sobre algo que puedo disfrutar hoy. Eso es. O sea que también estos grandes cambios nos están invitando a tomar decisiones. Y te pregunto de una vez, ¿no hay decisiones equivocadas nunca? No, hay, no hay decisiones equivocadas. Hay decisiones que nos llevan a un aprendizaje o a un momento de doloroso o a un bienestar. Pero ambas son necesarias. Y ahí es donde tenemos que entender que las cosas no pasan bien ni mal. Es que en un mundo donde las cosas pueden salir mal, pues uno se paraliza. Pero tenemos que aprender, como dice la ley de todo San este Orden, que tantas veces hemos hablado, en la vida las cosas no salen ni bien ni mal. Salen como esperaba o distinto a lo que esperaba. Y tenemos que aprender a que a veces que las cosas salgan distinto a lo que yo esperaba, tiene dos motivos. O tengo algo que aprender o es un nuevo camino y me estoy abriendo al campo de infinitas posibilidades. Y eso tenemos que aprenderlo a manejar. Esas leyes universales nos permiten enfocar la vida de una forma distinta. Y en el momento en que sintamos incomodidad, sea lo que sea viene desde tu creencia, viene desde el miedo de una experiencia que viviste en el pasado, viene desde el miedo por lo que puede venir y no ha pasado. Bueno, que eso también se basa en lo que ya viviste y en tus experiencias. De donde venga, hazle caso a eso que sientes. Sí, y ahí vamos a la ley de la intención. Y yo, a mí me gustaría hablarlo porque yo creo que eso nos ayuda. Las leyes universales, como tú sabes, están en mi libro de la mano de Los Ángeles. Pero yo siento que es como el legado es la forma de vivir entonces la ley de la intención dice en el universo la energía se divide en dos amor y miedo las emociones basadas en amor son entusiasmo tranquilidad armonía y las del miedo rabia angustia ansiedad tristeza todo lo que te genere incomodidad cuando yo estoy tomando una decisión y ahí vamos a tu pregunta de las decisiones yo lo puedo hacer desde el amor con tra tranquilidad disfrute motivación o desde el miedo rabia angustia ansiedad esa decisión, la intención define el resultado. Una misma acción con dos intenciones distintas tiene dos resultados diferentes. Entonces, si yo actúo desde el amor, siempre siempre va a tener un bienestar. Eso no quiere decir que sea lo que yo quiera, pero es un bienestar. Y si actúo desde el miedo, siempre va a tener un aprendizaje, porque debo aprender, valga la redundancia, a hacer las cosas distinto. Entonces, uno no se pregunta qué voy a hacer, sino dónde está mi intención. Y si no sé dónde está mi intención, es que no toca tomar la decisión todavía. Pero es importante que aprendamos a empoderarnos. Y volviendo a la desmotivación, yo creo que estar desmotivado es la forma como la vida nos dice que estamos en el lugar equivocado y que es hora de tomar decisiones. Y la ley del bienestar también nos ayuda a encontrarlo. Entonces, esa es la segunda ley. La ley del bienestar dice: define cómo te quieres sentir y libera la forma de obtenerlo. Entonces, si yo quiero un cambio de trabajo lo que voy a hacer es, me imagino, visualizo cómo me quiero sentir en trabajo motivada, creciendo, abundante, y mando esa vibración y me abro a las diferentes formas de obtenerlo. Porque cuando yo quiero que pase algo, cuando yo quiera, y en el momento en que quiera, me estoy limitando a lo conocido, el campo de infinitas posibilidades. Está lo desconocido. Entonces, sí, estamos siendo invitados a un nivel de saturación para hacer las cosas distinto. Y está en nosotros volvernos víctimas de las circunstancias o empezar a tomar decisiones y recibir la guía de lo que estamos viviendo. Los cambios son maravillosos. El amor propio es la esencia. Lo que hagan en contra de ustedes se les va a devolver en la cara así. Así sea ir a almorzar con una amiga que uno no quiere ir o dejar de hacer algo importante para mí por otro. Incluyendo, estoy viendo las, los, las mamás con los hijos. O sea, yo estoy viendo en mi consulta cómo las mamás que se están sacrificando por los hijos, que dejan de hacer su vida, se les está devolviendo. Porque obviamente uno como mamá cuida y protege a los hijos, pero el mejor regalo que uno le puede dar a, a los hijos es una mamá feliz. Y necesitamos dejar de generar cuentas de cobro entre hijos. Que yo tengo, tuve un señor ahorita de casi 40 años que me decía, es que yo tengo que cuidar a mi mamá. Porque es que ella se sacrificó tanto por mí, tanto yo tengo que cuidarla. Yo digo que es para ti cuidar y es hasta que ella no esté feliz yo no puedo hacer mi vida. Obviamente eso es un resumen de todo. Entonces ahí lo que vimos es en la medida en que yo hago mi vida, en que yo me cuido a mí misma le estoy dando permiso y le estoy enseñando a mis hijos a hacer lo mismo. Lo mismo en todas las relaciones. Ponerme primero desde el amor y la conciencia, no desde el egoísmo. Hacer mi vida y seguir mi corazón. Lo, lo que hace es que estoy haciendo lo que, lo, lo que corresponde y lo mejor para todos, haciendo mi parte. Lo mejor para mí desde la conciencia y el amor es lo mejor para todos los involucrados. Así genera dolor. Y lo mismo al otro lado recibir. El hecho de que una persona haga algo distinto a lo que yo considero que se debería hacer, no, no quiere decir que me esté haciendo daño. Y todo el poder está en mí. ¿Qué otras cosas haces contra tu amor propio? Para explicarlo muy bien a todas esas personas que en este momento no sabrían identificar qué es lo que hacen porque creen que eso es amor, sacrificarse por el otro, hasta qué punto implica sacrificio y hasta qué punto obviamente mi intención es servirle a otros sin atentar contra mí ni sentirme mal. Fíjate que la hay gente que se mueve cuando yo digo es que uno no se sacrifica por los demás porque nos han, nos han enseñado que, se, que el sacrificio es importante. La religión enseña eso. Sí, entonces eh, cuando yo digo no sacrificarte es no hacerte daño a ti por hacerle un bien a otro porque lo que aprendió es que todo lo que te haga daño a ti no corresponde para el otro tampoco. Eso no quiere decir que uno no ayude. Y ayudar no es necesariamente hacer lo que el otro pide. Ayudar también es seguir tu corazón. Entonces cuando yo digo cómo podemos apoyar a los demás, es que compartamos un bienestar. Es que los dos en una acción o en un compartir haya equilibrio y no se generen cuentas de cobro. Entonces, es no agredirte y no hacerte daño. Si yo me sacrifico por otro, o sea, me hago daño, estoy esperando o genero una cuenta de cobro en el otro. Entonces, yo no estoy diciendo que no ayuden, estoy diciendo que se ayuda diciendo sí y diciendo no. A veces diciéndole a una persona no te puedo acompañar a tal lado o no puedo hacer esto por ti, lo empodera para que lo haga de otra forma y lo haga él mismo. Y eso es muy importante. Entonces, el amor propio. Parte, la parte esencial, y eso podemos hacer otro programa es el amor propio, es la relación yo con yo. ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Sí? Y eso tiene la base del diálogo interior. Entonces, siéntense y digan, cuando se equivocan, ¿cómo se hablan? Me digo, mucha, no sé qué, no, ta, ta, ta. Y pregúntense, si yo tratara a una amiga cuando se equivoca, ¿cómo me trato a mí misma? ¿Tendría esa amiga? Entonces, primero es la relación yo con yo. Después son los límites. ¿Cómo pongo límites? Y ya lo hablamos. Compartir lo que siento y decir sí y decir no sin justificación, compartiendo, pero no esperando que el otro esté de acuerdo para yo darme el permiso de hacerlo. Entonces, yo, tú me dices, ay, María, vamos a almorzar. Y yo, no, Diane, ¿sabes qué? El martes no me que eh, prefiero quedarme en mi casa, estoy cansada y tú, ¿pero por qué? Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? No tengo una explicación, sencillamente eso es lo Quiero. que siento. O te cita, ay, o lo que hace todo el mundo que es inventarse una excusa, no, ¿sabes qué? Tengo citas del médico. Sí, es, eso no es enfrentar y no ser honesto. Sé honesto, ahí claro, viene todo. Ser honesto y poner límites. Cuando me hablas, si no me siento cómodo, ¿sabes qué? Fresca, hablemos después. Lo el otro que es increíble y que me encanta a mí usar es eh, la frase que dice: Yo estoy tranquila, pero quiero irte. Es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. <laughs> y decir es que me importa. Así estoy tranquila y entiendo que tú no estés de acuerdo y está bien. Pero no, lo que hablábamos que no, que no profundizamos es dejar de actuar las emociones y empezar a compartirlas. ¿Sabes qué, Dianis? Eso que me acabas de decir me dolió profundamente. porque lo dijiste? ¿Qué quisiste decir con eso? Es actuar en vez de reaccionar. Y además, como un tip final es: así como estamos en aprendizaje y nos están poniendo en la cara todo lo que tenemos que cambiar y no podemos ir en contra de nosotros, también la vibración nos ayuda a crear más rápido. Entonces dedíquense a soñar, a activar lo que desean, a sentir, a permitirse ser, porque es que eso tiene el equilibrio. Así como el aprendizaje está muy muy fuerte, también está la vibración de creación. Activen la ley del bienestar, sueñen, ábrense a recibir, a merecer y sobre todo disfruten el presente. Lo que hay en su vida hoy que puedan disfrutar, tomar el sol con el día que está tan lindo, comerse una chocolatina. Dedíquense a tener momentos en el día que puedan disfrutar por sencillo que sean y eso es lo que hace es conectarnos con la energía del disfrute y la energía de la creación y abundancia y tú brillas como el sol, esos <laughs> ojitos brillan cada vez más María, muchas gracias por estar siempre con nosotros y por hacernos estas reflexiones que nos invitan a vivir mucho mejor, Ay feliz de compartir gracias Tan a linda. ti, lo mismo te digo siempre, besitos para ti besitos para todos y recuerden que ser feliz es una decisión de cada día de nuestra vida Chao y seguimos escribiendo juntos una nueva página del diario cada día, aprendiendo más y más a tomar en cuenta todo esto que nos acaba de mencionar Marco.